pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Es un lugar. Hablando con algunas personas que, curiosamente, confiesan ser creyentes, he podido observar cómo en sus vidas acomodan a su antojo una especie de mezcolanza en la que encuentran lugar cosas que ciertamente son verdades bíblicas y otras que son mentiras propagadas por el padre de toda mentira. Algunas de estas mentiras circulan entre nosotros desde el principio de los tiempos y otras son el fruto de la ignorancia y el desconocimiento de la palabra de Dios y de las propias palabras de Jesús. Digo esto porque hay una idea un tanto común entre este tipo de llamémosles creyentes, que es que el infierno no existe. Tal afirmación queda totalmente dentro de lo que pudiéramos considerar como una herejía, pues directamente coloca a Cristo como falso y mentiroso. Veamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 22, Jesús dice: «Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versos 41 y 42, podemos leer: «Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes». Y en el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 25, versos 41 y 46, podemos leer: «Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Estos son solo algunos pocos ejemplos. Cualquiera puede leer estas palabras y cualquiera que las lea puede creerlas o no. Pero no podemos decidir agarrar un rotulador y comenzar a tachar de la palabra de Dios todo aquello que moleste a nuestras conciencias. Seamos serios con esto. Es cuestión de vida o muerte eternas. Pero esta actitud de decidir con qué me quedo y qué rechazo de la palabra de Dios es algo que no está tan solo en estas personas. De alguna manera, en todos nosotros está ese espíritu de cuestionar las cosas y de, dependiendo de qué cosa y qué momento, ahora tomamos esto y luego rechazamos aquello. Y así jugueteamos ahora con la mentira, ahora con el rencor y luego con esto y mañana con aquello. O simplemente decidimos, porque sí, que a nosotros se nos pasarán por alto cosas que a otros arrastrarán a la condenación. Y solo el recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas puede obrar ese milagro. Pues si Cristo es nuestro Salvador, ¿de qué vino a salvarnos? Jesús hablaba del infierno y lo describía claramente como un lugar. No es un concepto, es un lugar horrible, donde tus miedos y tu soledad, tu tristeza y tu dolor alcanzarán cotas de angustias inimaginables. No permitas que tal cosa te suceda. Busquemos hoy en nuestras vidas aquellas cosas que nos pueden arrastrar a ese lugar de dolor y desamparo y rindámoslas al Señor de toda gloria. Arrepintámonos de toda rebeldía que habita aún en nosotros y pidamos perdón por ello. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versos 11 al 13 de su libro, nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré,
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y recordad que si a Adán y a Eva Dios los expulsó del Edén por un solo pecado, ¿por qué tú crees que correrás diferente suerte si en tu alma acarreas multitud de pecados? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.